Hola. Hola. Bueno, pues hoy es lunes. Y volvemos al trabajo. Vamos a continuar con mi aplicación de ajedrez, jueguecito. Con Gambito. Vamos a ver por dónde iba. No me acuerdo que el jueves estuve haciendo. Empecé a hacer un juego. Y a ver qué tenía por aquí. Vamos a ver la aplicación. No sé si tengo algo media. Está bien. Esta es la aplicación. Aquí tengo una cosa que hacer para que el juego sea... Bueno, en principio el juego está completo, ¿no? Ya solo quedan mejoras. Ya solo quedan cosas que mejorar. Ah, ya he perdido.
Está como un juego funcional. Mira, ya que estamos, voy a hacer el about. Aquí tengo, en el todo tengo para implementar el diálogo de promoción. Pues quizá pueda hacer eso. Antes que ponerme a buscar una IA más simple. Por ejemplo, Genius Chess. A ver. Chess. No. GNU Chess. Se implementa el protocolo este. ¿Cómo se llama el protocolo? El UCI. UCI. No sé si el GNU Chess implementa esto. UCI Protocol GNU Chess. Parece que hay un adaptador o algo. Quizá pueda implementar diferentes engines. No lo sé. Bueno, da igual. Hoy no lo voy a implementar. Hoy voy a hacer este todo que tengo aquí. Voy a hacer. Bueno, primero voy a hacer el About Model. Primero voy a hacer el about y luego voy a implementar esto. El about es un. Esto está en el window. Tiene que ser un action about, app about. Y aquí añado yo todos los actions. No, en realidad estará en el main. Porque aquí añado todos como win. O sea, le tengo que añadir el action a la aplicación. Y aquí se lo estoy añadiendo. Aquí, por ejemplo, new game action, se lo añado aquí. Vale, pues, ¿dónde está la aplicación? FN main application add action self punto no self no porque no hay nada about y esto va a ser una función. Vale, aquí me voy a definir yo la función. Lo voy a poner abajo para que quede el main primero. FN about the log action. Vamos a poner un nombre más bonito. Y esto me va a devolver un action que es un simple action. Voy a copiar esto
aquí. Vale, esto no lo quiero. New action about y no recibe nada. Recibe none. Y action y esto devuelve el action y devuelve un here simple action. Voy a quitar esto de aquí abajo. Y aquí me faltan dos puntos. Lo tengo aquí en el import este. Y ahora lo que necesito es un action dialog. Y eso estará aquí. Un about. Pues eso. Un about dialog. ¿Y esto qué es? Pues quizá esto es mejor, ¿no? El show about dialog. Tengo aquí GTK. So about the log. Ah, bueno, lo que. Man, so about the log y le tengo que pasar. Aquí voy a devolver el window. O simplemente, bueno, sí. Ah, no, el Windows se lo estoy pasando yo aquí. No lo voy a devolver. Vale, application to connect. Vale. No lo voy a poner aquí. Lo voy a poner como el resto de actions. Porque ya que tiene que tener el window como... sea, podría añadirlo aquí. Ya que tiene que tener el window como parent, podría ser none, pero entonces se te puede quedar flotando. Pues lo voy a poner aquí. Y ya está. Ya quedan todos los activos en el mismo sitio también. About action. Vale, new about action. No, no es new game, es about. El new no es de construcción. About acerca de about y esto es self.widgets. El widget es el window, ¿verdad? Es el application window, lo que yo quiero. Action, tarararara. Aquí hago un GTK, so about dialog. Some the window. Y ahora una serie de properties.
que voy a ver qué properties son. STR y un que implemente un toValue. Vale. Y ya que tenemos, pues esto será, supongo que lo mismo. Program name. Vale. Gambito. Title. También tendré que meterle traducción en algún momento. Que no sé si tengo aquí algo de getText. A ver. Tenerlo lo tengo. Otra cosa es que lo use. No lo he usado todavía, ¿no? En el main lo uso. Bueno, title about Gambito. Y no sé qué más propiedades tiene el about dialog. Esto lo veré en gtk.org. Class about dialog. Por aquí vienen las properties. Authors. Null terminate arrive of strings. ¿Te valdrá con esto? Con la tilde de la I. Vamos a ver si esto funciona o no. Expected str found array. As null terminate array of string. En realidad es un array. Lo que... Esto espera una referencia. Vale, espera una referencia. ¿Dónde está esto? So about dialog, pero una referencia de... vale. De esto. De esto. De esto. Dice que no tiene un tamaño conocido en tiempo de compilación. ¿Por qué? Si es todo estático. Esto puedo mirarlo aquí, por ejemplo. Aunque... No sé si lo usa. Sí. Ah, vale. Ah, que hay un builder. Vale, pues quizás es mejor usar esto.
vamos a usarlo igual. Dialog show. Let dialog es igual a gtk about dialog. Tiene un builder. Y lo puedes construir. Lo puedes construir añadiendo propiedades, properties, aquí una a una. Pues nada, copiando código. Vale, website. Bueno, en realidad aquí no pone. Fuera. Program name. Será el mismo. Title about Gambito. Punto authors. Vale, recibe un vect. Como solo soy yo, pues yo. Right now. Un vec de string. De string. O eso es simplemente por. Sí, tiene que ser string. To string. Esto fuera. Esto fuera. Aquí. Punto y coma. Vale. Title. License type, pues también GTK. Ya viene la licencia aquí. Vale, website. Website, esta misma. Licencia. Uy. Websites. Ah, mira, tiene un label también. Versión. Y aquí tengo el config. Tengo algo aquí. Este no lo quiero. Ah. Config rs in. Vale, aquí tengo un version. Version. Config version. Y aquí tengo el config. No, ¿verdad? Use create config. Config versión, ¿qué más? Vale, modal true, transient for window. Ah, mira, podría ser el get. No. ¿Qué más? El logo. Logo icon name. Ah, pues sí. Logo icon name. Y también tengo en el config el app id. Aquí no lo tengo. Net
danigm.gambito. Voy a poner estas cosas ahí. ¿Qué más cosas tiene? Artists, pues me voy a poner yo como artista también, ya que soy un artista. Artists, a ver, cosas rotas. Ah, vale. El builder hay que llamar al build. Si no, no se construye. Venimos por aquí. Vale, está mal, el iconito no me sale, no me sale, no me sale. A ver. Logo. Voy a meterle un GTK image. Pero en principio esto tiene su logo, ¿no? Sí, en el data icons, aquí está net. Ah, vale, la mayúscula esta, ¿verdad? Okay. Esto es. Lo puedo meter también en el config. Vale, bien. Muy bien, ya tengo un about de log. Y esté en la ventana que esté, pues me sale el about. Muy bien. Le puedo poner un comentario igual que hace aquí. Comments, comments, lo voy a poner arriba también. Comments, es application. Cerrar. Muy bien. Pues eso. El about dialog, sencillito. Siempre cogiendo otros proyectos como referencia, es todo más fácil que leerte la documentación. Muy bien. Vamos a hacer commit de esto. Add about dialog. Muy bien. Siguiente. Hemos dicho que la siguiente tarea, voy a cerrar todo y voy a implementar. ¿Dónde está el todo? Aquí.
Implement promotion dialog. Vale, esto lo voy a hacer. Oh, me quedo sin batería. Un cable por aquí. Lo que tienen los auriculares inalámbricos, que se acaba la batería y ahora tengo que enchufarme. Voy a perder el sonido ahora. Un segundo. Hola, hola, hola. Vale, el micrófono lo recupero. El micrófono lo recupero y el sonido. Tengo algo. ¿Esto está sonando? No está sonando. Lo que he perdido es el Spotify. Propiedades. Default. Spotify. ¿Dónde meto este cable? Me da por culo. Vale. Recuperamos el sonido. Vale, ya tengo musiquita de fondo, parece que nada se ha roto. Vale, seguimos. ¿Por dónde estaba? El About Dialog. Vale, esto quiero un popover. Esto es lo que quiero. Popover menú. Popover. Popover menu. Vale, pues lo que quiero es menú de selección de... bueno, en realidad... En realidad no tiene por qué ser popover menú, es un popover. Y voy a mostrar aquí las diferentes piececicas y selecciona una. Las piezas a las que puedes promocionar. Vale. Aquí tengo que implementar el promotion. Porque lo estoy haciendo aquí, ¿no? O aquí. Thank you.
No sé en qué momento estoy. Aquí tengo implement. Vale. El get movement este. Seguramente lo implemento aquí, ¿no? Promotions. Vale, esto es, a ver que recuerde, la librería, el movimiento, move, y esto tiene un promotion que es el roll, vale, es un roll. Y es lo que tengo que cambiar, ¿vale? Vale, por eso estaba el todo. ¿Dónde estaba? Ya lo cambié en el movement. Lo cambié en este movement. Bueno, lo primero que voy a hacer es implementar el diálogo. Y lo tengo que implementar sobre la celda a la que va. Sobre el to, ¿vale? Popover. ¿Cómo creo un popover? Con el new. Let popover. También podría ser un diálogo modal. Pero mejor un popover. No sé. Porque ¿qué hago? ¿Qué queda más bonito? ¿Un popover de este tipo cuando suelten la pieza? ¿O que se te abra una ventanita modal y tengas que elegir? Claro, yo puedo hacer aquí pan y me sale aquí un diálogo. Elegir. Venga, vamos a hacerlo así. Si no, luego lo cambio. Let popover es igual a gtk popover new. Popover.show. Y en realidad no es show, es pop-up. Set auto height, set child, set default widget.
Vale, no, esto no es. Set position type. Y un power nos asigna a un widget en sí. Set pointing to, set position. Es el pointing to. En realidad tiene un parent. No, un parent no tiene. El parent es el de la clase. Vale, sí tiene un parent. Pero en el new no le pasan ningún parent. Vamos a mirar otra vez Fractal a ver si usa algún popover. Set parent, vale. Supongo que suele implementar widgets. Vale. Popover.setParent DST. No, el tú. Popover.setChild. Esto implementa el popover x. Aquí en setChild. Pues content o promotion box let let promotion box es igual a gtk box new. Esto se lo uso por aquí, ¿no? Horizontal o vertical. Horizontal. Y si le vamos a poner un huequecito, un poquito de espacio. Ok. Promotion box. Punto append. Creo que el box tiene un append. Sí. Y ahora esto, pues voy a añadirle un botón por cada pieza. ¿Qué piezas? Pues podemos promocionar a Reina, a Torre, a Alfil
A caballo y ya está. Torre, caballo, alfil, reina. Vamos a ver. Format P y aquí el color. El color es igual a en realidad no es tú, es el es la celda. Vale. Y el color es el color del jugador siempre. Sería el distinto del. En realidad es del turno. Pero aquí no tengo el engine, ¿verdad? Pero tengo el movimiento. El movimiento sí tiene el color. No. El rol. Exacto. No, el rol no es. Movimiento no tiene el color. Bueno, en principio, el color va a ser. Se me ha colado un publis. Vale. Self.computer. Pero en realidad puede que el computer no sea nada, entonces tengo que ver el color que es. No puede ser el computer. Tengo que ver quién hace el movimiento. El toMove. Y esto va a estar en el window. toMove. Text. Vale. Y aquí estoy llamando desde el cell, creo que es. Win.move action. ¿Dónde estoy haciendo esto? Vale, aquí. En realidad es el engine punto. Vale. ¿Dónde estaba yo? Aquí.
El Engine lo conozco desde aquí. Está en el private. Está en el bot private. Aquí está el Engine. Vale. Y eso lo miro en el sidebar también. Eso es position.turn. Vale, position. El position se lo paso al turn, que es el chess. Esto es lo que yo quiero. Esto mismo quiero. Vale. Todavía no he hecho el movimiento, por lo tanto, y no necesito que sea private ni nada. Let color es igual a, lo meto en un scope independiente para que no haya problemas. Uy. Y aquí el chess.turn, al que le toque, es el color. Color. En realidad es el color, no es el color tal cual. Match. Chess. Turn. Y si es color black, devolvemos una B, y si es color white, devolvemos una W, porque luego tengo las piezas así. Vale, es al revés. CP. Y aquí podemos hacer un let button es igual a gtk button, new, que ya podemos ver aquí button x, ¿no? ¿Cómo es? Botón new. Y luego tengo los estilos. Que le pongo este estilo y ya está. Vale, pues button new with level, go. Button to do connect this button promotion. Claro, y también debería parar el juego hasta que se haga el promotion. O sea, esto no se hace hasta... Esto solo se hace aquí. Else.
Solo se hace cuando se seleccione algo, si no, no. En realidad creo que debería ser un diálogo mejor que un popover. Porque un popover puedes clicar fuera y se cierra. Vale, aquí el DST es DST.widget. Aquí es un sum de esto. Esto es así. 215. Esto por aquí. Más cosas. Vale, es button with label, no new with label. Ahí. A local variable with similar name, let color. Esto hemos dicho que es el color. Vale, espero una referencia y le estamos pasando el widget en sí. Me falta añadirle la clase también. Porque ahora mismo va a salir un botón con el nombre. Sí, funciona, claro. .event project. Ay, lo tenía. Promote. Vale, me sale clan, 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 clan. Pero claro, puedes pinchar fuera y no pasa nada. Ah, vale, pues me parece bien. Vale, pues voy a añadirle la clase. Button punto a class. Esto es el trait style context. Vale, pues add class. Add class, format, vamos a ver, pieza, ¿de qué estamos hablando? Pieza, el guión y lo que sea. Pieza, guión y code. A ver. Metal not found, porque estoy usando la sintaxis que no es. Dice que no cumple este trait. El button es un style context. A ver, aquí te dice quién implementa esto. No, ¿verdad?
Vale, pues Button tiene el... Esto, bueno, pues lo tendré por aquí. Add class. Aquí en cell. Add class. Style context. Widget.styleContext. Que creo que no es un option, por lo tanto, esto debería funcionar. Espera un str, le estoy pasando en strings. Y ahora sí deberían salir los... A ver si el estilo es correcto. Esto es... Sí, el button y el label. Yo creo que sí. Ahí está. Vale. Y ahora cuando elija... Window no necesito, el cell tampoco. Pues aquí button.connect activate move. Estamos hablando del button connect. Actívate. Y esto recibe una función que recibe el botón y no devuelve nada. Botón. Y nada. Aquí es donde hacemos el play. Movement. Y el movement es... Aquí let m es igual a movement.clone. Voy a copiarlo porque lo voy a modificar. M. M.promotion es igual a sum de P. ¿Y cuál pieza va a ser? En realidad yo aquí puedo modificar eso porque esto es un enum. Yo no puedo modificar esto. Yo puedo hacer... Es un move. Los puntos normal. A ver. Claro, tengo que crear uno nuevo, copiando todo. Roll. Roll.
from en punto from, porque eso sí puede acceder aquí a esto. Y el rol también me lo da, el rol se me lo da bien, el from, el to también. From, el to, el capture. From, el to, el capture y el promotion es lo que yo pongo. Promotion. Es igual a pieza. Let piece es igual a. ¿Y qué pieza va a ser? A la que haya elegido, que es el botón en concreto y es el P. La pieza es match P. Esto es Acmati Roll. Aquí tiene un from char. Es role from char y el char es p. Que ya que es un char, pues usamos char. Creo que está así, no estoy seguro. Ups. Y como esto me da una opción, pues paso la opción. A ver. Veamos si... Esto no espera nada. Aquí. Connect Activate. Hay algo que estoy pasando aquí. El self. Ah, no puede ser un self.play aquí dentro. Puedo hacer un let bool es igual a self.clone aquí es el movement let m es igual a movement.clone M veamos si así funciona
¿Qué tal va esto? Pues parece que no está funcionando porque el board, si lo clono, debería valer. Debería valer. Printf no, println. No sé, no me está. No está haciendo esto, ¿no? Button. No es el Connect es el Connect Clicked. Ah, vale. El Activate no es lo mismo que el Clicked. Pues eso. No debería conectarme nunca aquí, pues. Torre, torre. Ahí vale, no puedo. Vale, un caballo. Vale. Muy bien. Muy bien. Funciona. Lo que puedo hacer también es ponerle un estilo que sea promoción. Porque yo aquí tengo un tamaño mínimo. Para que salgan las cosas más grandes. No, no. Voy a probar. Un promotion button que le voy a poner un tamaño mínimo. Esto no me sale. Ah, no puedo ver. Bueno, puedo probar aquí. Promotion, button, label. Border.
vamos a probar esto. Vale. Eso bien. Y si le pongo un min width 20px, esto no. Le pongo un width tampoco. Eso lo puede hacer con un set request, pero no hay. Bueno, sí. Vale. Y min height. Ahí está. ¿Por qué la torre se ha cambiado ahí? No lo sé. Vale, pues esto voy a copiarlo aquí. Sin el borde. Y otra cosa que me queda, lo último que me queda. Aquí hay un problema. Es que cuando sea en partida, moverá el ordenador después. Vale, aquí. Self no. Vale, y lo que tengo que hacer es el popover cargármelo. Popover punto no pena. Popover punto clon. Me lo llevo dentro del closure. Y vemos que tiene el popover. Popover. Que va a tener un popdown. Y también, no sé si esto se puede destruir. Vale, sí, está el auto hide, me parece bien. Pop down. Pop down. Y ya no sé si esto destruye, esto no destruye nada. Un parent. No. Que creo que es lo que he visto. Ay. Bueno,
Y con esto creo que termino por hoy. Aquí tenía Implement Promotion Dialog. Está Promotion Dialog. Con esto termino por hoy, que es tarde. Voy a promocionar a la reina. Guay. Aquí, aquí. Promoción al Phil, jaque. Podría probar con otra posición, a ver. Glitches, herramientas. Editor de tablero. Yo coloco un rey aquí. Otro rey aquí. Un peón. Otro peón. Un peón. Otro peón. Y otro peón. Y otro peón. Y aquí tengo el Fen, que me lo guardo. Aquí mismo. Se defen. Pin mote 2.fen. Quiero hacer una prueba de promocionar uno y luego otro para ver si el diálogo, si hay algún conflicto de que me salgan dos diálogos o algo. No debería. Vale, promoción, fill, movemos, promoción, caballo, jaque, pues me aguanto, ahí, otro por aquí, vamos a quitar esto de aquí, otra promoción a dama, este por aquí, este por aquí a dama. Vale, este por aquí a caballo. Por aquí a torre. Vale. Parece que está correcto. Así que subo esto. Voy a poner esto, los clones, justo encima de esto para que se vea que es para hacerlo ahí, para usarlo dentro. Y esto no hace falta que lo haga después, así que... Así queda un poco más organizado. Promotion pop. Over. Listo. Pues ya está. Lo dejo por hoy. Próximo día. Mañana. Ya está la aplicación casi completa. Mañana voy a investigar sobre Stockfish, que es el chess engine
que tengo. Voy a investigar sobre Stockfish y buscar a ver si puedo hacerlo más tonto o si hay otros chess engines con los que pueda jugar un humano. Y nada, pues lo dejo por hoy. Hasta luego.